Entonces diseñó un hermoso vestido muy vaporoso para su comercial. ¡Y ella no va a usarlo! Bueno, yo coreografié una graciosa danza de hielo y mariposas y ella tampoco va a usarla. Tú eres la experta en baile y tú eres la experta en modas. No tiene sentido que ella no use sus ideas. Debería pegarse lo que hace mejor, escribir. Oh, ¿y si su comercial es una vergüenza? No queremos que eso le suceda. Y si a la tienda de artículos deportivos no le gusta su comercial, entonces no querrán sus hielo cometas y... ¡Oh! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¿Hola? ¿Han estado ayudando a Morita con su comercial? Bueno, ella nos pidió ayuda o consejo o ya sabes, pero... Parece que no necesita nuestra ayuda. Al parecer, lo hará todo ella sola, con sus propias ideas. Pero... eso está bien, ¿no? Es decir, que todas sean buenas en algo no quiere decir que Morita no pueda ser buena en eso también. Bueno, es su comercial. Está bien que haya pedido ayuda y estuvo bien que la ayudáramos. Pero ella no tiene que hacer todo lo que pensamos. No, eso es verdad. Bueno, espero que resulte bien. Como sea que resulte, creo que debemos darle nuestro apoyo. Bien, y... ¡acción! ¡Espera! ¡Esta filmación tiene mucha acción! ¡Esto es bueno! ¡Continúa! Este es mi jingle. Sé que no es exactamente lo que ustedes tenían en mente, pero creo que combina mejor con el comercial deportivo y de acción. ¿En qué tono lo tocamos? Bueno, no sé cómo escribir notas como Cerecita, pero puedo tararearles la melodía. Eso está bien. Tarareame la melodía y yo escribiré las notas. Eso funcionará. Buena idea, Cerecita. ¡Eso es! ¡Grandioso! ¡Solo hagan lo suyo! ¡Y sonríe! ¡Grandes sonrisas, por favor! ¡Esto es fabuloso! ¡Perfecto! Oh, estoy tan preocupada por ella. ¿Ah? Dije... ¡estoy preocupada por ella! ¡Oh! ¡Lo sé! Ella nunca ha hecho modas y el resto de las cosas. Escuché que ni siquiera usó a Cerecita para la letra del jingle. ¡Y ella es una superestrella! ¿Puedes creerlo? ¿Qué decimos cuando lo veamos? ¿Y si no podemos ni fingir una sonrisa? ¿Y si herimos sus sentimientos? ¡Oh! ¡Pobre Morita! Ojalá haya suficiente tiempo para rehacer el comercial antes de que, ya saben, salga al aire. Le ayudaremos a rehacerlo. ¡Buenas tardes! ¡Ya quiero ver el comercial! ¡Yo salgo en él! ¿Pueden creerlo? ¡JD Booth de la oficina postal será una estrella! ¡Bienvenidos todos! Gracias por venir al preestreno de mi comercial de hielo cometas. Espero que les guste. Tuve mucha ayuda de mis amigas en esto y quiero decirles lo agradecida que estoy con ellas. Mi comercial no hubiese sido posible sin el conocimiento experto de mis amigas. Pero ella no usó nuestras ideas. ¡Shh! Bien. Bueno, aquí va. Berrykin Bruce, ¿puedes colocar la filmación? Quieres ir desde aquí hasta allá. Se congeló el camino para andar. Porque los hielo cometas vamos a usar. Ellos nos dan velocidad. Y lo que puedas necesitar. Pronto tendrás unos nuevos, ya lo verás. Los hielo cometas son divertidos. Toma un par, esquía. Los hielo cometas te harán volar. Con las mariposas te elevarás. Los hielo cometas son divertidos. Toma un par, esquía conmigo. Los hielo cometas te harán volar. Con las mariposas te elevarás.
Los cielocometas son fabulosos. Hay modelos para todos. Compre sus cielocometas en la tienda de artículos deportivos del Valle de las Fallas. ¡Oh! ¡Soy yo! ¿Me vieron? ¡Woohoo! ¿Vieron ese grandioso peinado? ¡Ella lo logró! ¡Realmente lo consiguió! ¿Vieron eso? Su baile estuvo magnífico. Era mucho mejor para el comercial de lo que hubiese sido un ballet. Ella realmente tiene muchos talentos. Sabía que sería genial. Yo también. ¿Crees que puedas diseñar más ropas, Morita? Y eres realmente buena con las coreografías. Y el jingle estuvo grandioso. ¿Crees que podrás escribir más canciones ahora? ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me iré a casa y descubriré quién está tratando de sabotear el torneo de tenis en mi libro de Patty Persimmon de una vez por todas. Un momento, ya los atiendo. Hay suficientes para todos. Oh, Moritas, están vendiendo como pan caliente el artículo más popular que haya tenido desde las bolas de croquet que brillan en la oscuridad. ¡Es fantástico! Me alegra mucho que el comercial funcionara. ¿Este es el próximo libro del club de lectura? ¿Por qué no tiene una cubierta? ¡Grosellas galopantes! El misterio del largo invierno por... ¿Morita? ¿En serio? ¿Tú escribiste todo un libro de misterio? Es un trabajo en progreso. Me decepcionó tanto adivinar quién era el culpable tan pronto en mi libro de Patty Persimmon que siempre supe que era el recogepelotas. Así que pensé, yo puedo escribir un misterio mejor que este. Entonces me preguntaba si podían hacerme un favor y ayudarme con las mejoras del libro. ¿Quieres que te ayudemos a escribir? Pero tú... tú eres la mejor, es decir, eres la experta. Pero todas ustedes son buenas escritoras y lectoras. Y sus opiniones son muy valiosas para mí también. Por supuesto que te diremos lo que pensamos. ¡Oh, miren! ¡Nos dedicaste este libro a nosotros, Morita! ¡Gracias, Morita! ¿Entonces de verdad escribiste un misterio, Modita? Lo hice, pero es un poco aterrador, así que tendrán que leerlo cuando sean mayores. ¿Crees que yo podría escribir una novela de misterio, Modita? La única manera de saberlo es intentándolo. Você já acabou? O quê? Não, eu não. Alguém cutucou no meu ombro. Ah, desculpe. Acho que foi o meu arco. Ah, não esquenta. Então volte, por favor. Não, não, sol. Ai! Cuidado com isso aí, laranjinha. Isto aqui se chama arco. Ah, desculpe. Limão. Você pode... Ah, é claro! Me desculpem! Acho que essa mão já ficou de molho o suficiente. Fazer o treino de vocês em outro lugar. Isso é um salão de beleza. Mas temos que treinar para o recital. Cada minuto conta. Desculpe, Limão. Você está absolutamente certa. Meninas, não é justo com a Limão. Todas precisamos do talento que a Limão tem. Então devemos demonstrar respeito e não atrapalhar. Ah! Aí estão vocês, Gina. Oi, como vai? Meninas, eu vim avisar a vocês que eu vou mudar o recital para a próxima terça. Sério? E estaremos prontas? Temos treinado muito. Não, é a mexinha. Ela torceu o pulso e precisa de mais alguns dias para se recuperar. Oh, não. Coitadinha. Isso é horrível. Bem, e
Isso nos dará mais tempo para praticar. Acho que vou precisar de outro horário no salão para o dia anterior. Eu também. Comigo, três. Pode marcar para mim também, Limão? Claro. Framboesa, está ótimo. Você já está pronta para o recital de terça-feira. Obrigada. Eu queria dizer, pedir, ou melhor, contar. Pedir um favor. Claro. Bem, a Meixinha me disse que precisa de um vestido novo pro recital e eu não tenho tempo pra fazer um até terça-feira. Eu me sinto tão mal por isso. Ela tá super... nervosa. Ela queria que pedisse isso. Ah, você gosta muito dela, não é mesmo? Bem, é que eu sei quanta diferença um vestido novo pode fazer. Sem problema. Mas um dia será suficiente. Claro! Obrigada, Cerejinha. Eu vou avisar pro resto da turma. Quarta-feira em... Certo! Aí vou eu. Até que enfim. Ele vai ficar ótimo, incrível. Ótimo, incrível nela. Que lindo! Lindo vestido, Framboesa! Ficou um arraso nela! Lindo! Perfeito! Ela vai ficar linda no recital! Recital? Você está bem? A Meixinha! A gente te ajuda a levantar! Acho que dei um mau jeito. Ah, eu sinto muito. Pobre Meixinha. Bom, na verdade, eu... acho que não vou conseguir sentar na minha bateria. Desse jeito, pelo menos por alguns dias. Até eu... melhorar. Bem, eu acho que podemos adiar o recital de novo. Por mais um ou dois dias. Ah, sim. Claro. Sem problema. Tudo bem. Claro, Meixinha. Podemos esperar. Ah, muito obrigada. Eu agradeço muito. Porque eu quero muito participar desse recital. Oi, Meixinha. Que horas são? O recital é só à noite. Ah, por isso mesmo, Cerejinha. Sabe, eu não estou achando as minhas baquetas. Ué, não está achando as suas baquetas? Não esquenta, vou ajudar você a procurar. Ah, eu sei que vou achá-las. Eu só preciso de mais um dia pra procurar isso. Mais um dia? Mas eu acabei de fazer isso pro recital. Eu sei, mas... a pobre Meixinha está tendo tantos problemas. Moranguinho, é verdade? Vamos ter que adiar o recital novamente? Infelizmente, sim. Eu tava tão animada pra tocar, mas agora a expectativa é tanta que eu tô... tão nervosa. Não posso fazer tantos penteados e unhas todo dia. Eu não posso fazer isso e ainda treinar baixo. Eu não vou conseguir. Mas pobre Meixinha, ela não acha as suas baquetas. Acho que sei onde elas podem estar. Vamos esperar um pouco antes de adiar o recital. Eu vou ajudar a Meixinha a achar o que ela precisa. Certeza que estava com as baquetas quando estava colhendo flores? Claro! Sim! Bom, eu acho que sim. Ah, Moranguinho, eu sinto muito por atrasar o recital. Entende? Eu sei. Eu também. E todo mundo aqui. Mas achei que todos ficariam felizes por ter mais tempo para ensaiar. No início, talvez, mas agora eles criaram tantas expectativas que estão ficando nervosos. Eu sei que não é culpa sua, mas... Se ninguém queria esperar, então por que esperaram?
Porque nos importamos com você, ameixinha. Ah, moranguinho, eu não percebi. Todos estão sendo legais e pacientes. E eu só tenho criado desculpas para adiar o recital. Mas por quê? Você adora se apresentar. Você dança para nós o tempo inteiro. Mas eu sou boa em dançar. Isso é diferente. Eu nunca me apresentei sozinha no palco fazendo algo que cometa tantos erros. Na frente de todo mundo, todos olhando para mim. Você tem certa razão. Vamos ver de quantos erros estamos falando. Só você e eu. Ah, tudo bem. Se... Ah, você achou. Ah, é? Como foram parar ali? Ah, que legal! Quando aprendeu essa batida? Isso se chama Paradiddles. E toda vez que eu tento fazer... Acontece isso. Tente de novo, mas segure um pouco mais forte. Ai, a Limão precisa ver isso. Posso ligar pra ela? Ah, bom, acho que pode ser. Se for só você e a Limão? Oi, Limão. Obrigada, senhorita. Ai, a Amora precisa ver isso. Ah, e olha o que mais a Cerezinha me ensinou pro recital. Puxa, ameixinha, isso é demais. Acho que você está super pronta pro recital. Ah, bom. Eu tive uma ideia. É muito justo que todos os outros não possam se aquecer também. Por que não fazemos um número juntos para começar? Ah, isso seria ótimo, Cerezinha. Então, podemos deixar o resto da plateia entrar? Claro! Estou pronta. Obrigada, pessoal. Só isso? Os outros alunos já estão aqui. Ah! E que noite linda está hoje. A ameixinha me pediu para participar. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Muito legal. Princesa, podemos fazer um dueto? Senhor Floriano, ótima ideia. Já me deixou feliz. Sus libros. Ella puede venir a leer aquí. Encontrará un lugar. Oigan, sigo escuchando unos chirridos. Oh. Lo único que escucho son los quejidos de mis ideas cuando las rechazan. Supongo que estoy escuchando cosas. Tiene que tener una peinadora para arreglarse. Como dije, no hay espacio. ¿Dónde va a guardar su ropa? Puede haber un estante en el armario. Nunca se tienen suficientes libros. Bueno, entonces, todas queremos que el cuarto de Rosita Fresita tenga una esencia especial. ¡Absolutamente! Pero en cuanto a las otras ideas, Morita quiere construir bibliotecas empotradas. Dulce cree que es necesario un tocador. Ciruelita, ¿tú quieres que tenga una barra de ejercicios? Que ocuparía toda una pared. ¿Pero dónde harás sus estiramientos matutinos? ¿En tu gran armario que ocupará la mitad del cuarto? Oigan, solo decía. Bien, prometimos mostrarle nuestros planes a Rosita Fresita. Entonces mañana mostrémosle nuestras ideas y dejemos que ella decida qué piensan. ¡Brillante! ¡Gran idea! ¡Perfecto! ¿Por qué no se me ocurrió eso? ¡Magnífico! Muy bien, se levanta la sesión. Bueno, ¿quién quiere té? ¡Oh! ¡Yo quiero! ¡Gracias! ¿Quieres de mora? No,
no tienes de frambuesa? Yo tomaré de limón. Mmm, de naranja. De ciruela, por favor. Nada mejor que un té de ciruela. Mientras tengo unas gotas de limón. ¡Ah! Sigo escuchando cosas. Bueno, si la vida te da piñas, entonces haz... pasteles... ¡Oh! ¡Eso es! ¡Pastel de piña volteado! Demasiada madera para el cuarto de Rosita Fresita. Necesito algo más floral. No solo escucho cosas, ¡ahora veo cosas! ¿Cebollas? ¿Cómo llegaron aquí? En compañía de canguros, una colección de historias cómicas cortas, ficción. Por Patsy von Schragelpeck. Ese sí es un nombre rígido. ¿Qué significa rígido? Significa difícil de manejar. Puede ser por el tamaño o la forma. ¿Como un aparador y un tocador? ¿Ah? Pero ella debe tener un aparador. ¿También debe tener un tocador? Eso es lo que me deja en la pared más pequeña para mi barra de ejercicios. ¡Pero es perfecta, ciruelita! ¿Lo es? Bueno, estaba pensando. ¿Crees que pueda usar tu barra para colgar algunas bufandas? Solo para mostrarle en qué más puede usarla. ¡Bien, chicas! ¡La tengo! La esencia perfecta para el cuarto rosado de Rosita Fresita. ¡Pero espera! ¡Yo tengo la esencia perfecta! ¡Aquí está la mía! ¿Qué hay de mi perfume? Pero Rosita Fresita dijo que le encantaba mi fragancia aura naranja. Ella dijo que adoraba mi perfume ciruelicioso placentero. Definitivamente adoró mi embellecedor aromático de mora para cuartos. Pero dijo que le gustaba mi exquisito aromatizador de hogar de limón. Mi tocador está todo anaranjado. Se suponía que fuera limón claro y blanco. Está bien. ¿Sabes? El anaranjado realmente va mejor con mi paleta de cubrecama. ¡Mi papel tapiz! ¡Oh! ¡Qué bien, Morita! ¡Gracias! ¡No puedo oler mi fragancia! ¡Oh, no! ¿Qué hicimos? Esto se está haciendo un poco fuerte. Tomemos un descanso. ¿Descanso? ¡Salgamos de aquí! Hasta que esto se disipe. ¡Qué olor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es muy fuerte! ¡Déjenme salir de aquí! A ver,
Cherry Kim Bloom esperando ansioso esa cosecha en 2 semanas. Vamos, según el programa. Oh, Berry Kim, Bill, estaba pensando. ¡Qué pena! ¡Qué grandísima pena! ¿Qué quieres decir? Bueno, es que si tan solo el mercado pudiera estar listo para, digamos, mañana, podría publicar una foto en la revista Mejores Edificaciones de Tutti Frutti para su premio Mejor Edificación del Año. ¡Sería un éxito! ¿El premio a Mejor Edificación del Año? ¡Wow! ¡Es más grande que el premio Yesero y el trofeo de baldosa juntos! Ganar eso sería un honor para el equipo. Y para el jefe de construcción a cargo. ¡Muy bien, Berry Kings! ¡Presten atención! Tenemos un pequeño cambio en el programa y les va a encantar. Kiwis frescos, nada mejor. Ahora quédense ahí hasta mañana y tendrán su propia exhibición en el mercado. ¡Vaya! ¡Ya está casi terminado! Rosita Fresita, luce genial, ¿no? Trabajamos sin parar. Pero pueden descansar un poco. Están adelantados al cronograma. Oh, no es así. Queremos ganar el oro. ¡Oh! ¡Un momento! Les traje un pastel de piña volteado. ¡Allí estás! ¿Estás lista, Rosita Fresita? ¿Lista? ¿Para qué? Espera y verás. Bueno. Solo unos pasos más. Casi llegamos. ¡Increíble! ¡Oh! ¡Qué hermoso cubrecama! Y me encanta tener un libro. Es decir, muchos libros junto a la cama. Y qué fabuloso tocador. Nunca hubiese pensado en eso. Supongo que tendré que comprar más vestidos para llenar este armario. ¡Oh, qué! ¡Qué pantalla tan original! Naranjita la hizo. ¡Oh! Y tu barra de ejercicios, Ciruelita. Me aseguraré de hacer mis ejercicios a primera hora. ¿Y qué inusual es? ¡Qué inusual fragancia! ¿Cuál fragancia te gusta más? Lo único que huelo es kiwi, que es bastante refrescante. ¿Kiwi? ¿Qué sucede, Rosita Fresita? Oh, no cambiaste de opinión sobre la claraboya, ¿cierto? Oh, porque podemos deshacernos de ella. ¡O moverla! ¡Oh, no! Es solo que han trabajado tanto por mí. ¡Claro, Rosita Fresita! Queremos hacerte feliz. Bueno, que lo disfrutes.